Continuamos con muchísimo más y por supuesto, te tengo que contar lo que fue Conociendo Rusia en Metropolitano, acá en la ciudad de Rosario. Un concierto ingenioso, disruptivo, con toda la calidez y con toda la consistencia. Muy sólido el show, como es sólida esta banda también, con tanta proeza musical. Mateo Sujatovich es, además de nuestro querido ruso y líder de la banda, es nada menos que el genuino heredero del rock nacional. El rock nacional está vivo, el rock nacional no ha muerto y esta banda lo demuestra con fuertes guiños hacia los temas de Fito Páez, hacia los temas de Andrés Calamaro, con fuertes influencias muy marcadas, con ciertas reminiscencias o resonancias también hacia los temas de los 80, cautivó al público que rondaba entre los 20 y los 30 años, pero había gente mucho más grande, gente mucho más joven también, en un Metropolitano repleto, un espectáculo que fue abierto. Quienes prepararon la energía para todo lo que iba a ocurrir fueron Bats, con un set acústico que estuvo verdaderamente a la altura, muy pujante, con unas 6 o 7 canciones que cautivaron al público desde el comienzo. Y cuando llega Conociendo Rusia también se percibían unas ciertas turbulencias, como cuando vas en el avión antes de comenzar, esa percepción inicial de que algo va a ocurrir, de que algo va a pasar, incrementando las ansias de los espectadores. El comienzo nada menos, por supuesto, con Jet Love, tema homónimo, que da nombre al disco, seguido por Canciones, te lo voy a decir. Fue casi interpretado en su totalidad este nuevo disco, pero también sonaron canciones de antaño, como Cabildo y Juramento, por ejemplo, u otras como A la Vez. Muchísimas de esas canciones, Loco en el Desierto, La Desgarradora, Cosas para Decirte, que despertó más de una lágrima, y un momento sublime de lo que pocos artistas se animan a hacer, que es quedarse solos con el público arriba del escenario ejecutando los instrumentos. Interpretaciones sublimes de Cicatriz y también de Se Me Hizo Tarde, solo con el piano cantando Luna o Mundo de Cristal. Magnífico, magnífico y sobre todo movilizante, con una puesta en escena reticente al cliché, sobre todo como a mí me gusta decir, sin pantallas de LED, sin tanta sobreopulencia o sobreestímulo al público, con un juego de luces muy bien planeado que generaban efectos psicodélicos, como una especie de sensación de caja, muy ingenioso. Eso es lo que necesita el rock argentino, sobre todo ingenio en estos tiempos y mantenerse firme, mantenerse vigente. El espectáculo cerró con Parte de Mí, tema del nuevo disco, para cerrar con el leitmotiv, todo en armonía. Acá tenemos algunas de las canciones que sonaron, te dejamos con una parte del recital de lo que fue Conociendo Rusia en Metropolitano. Dejando el día.
Nos pega el sol.